Bienvenidos a nuestro programa Menú Magazine. Hoy nos encontramos en el Chalet Suizo, ubicado en Las Mercedes, en la ciudad de Caracas, Venezuela, donde fuimos invitados por la distribuidora de licores Pernod Ricard a catar tres exquisitos vinos argentinos. Yo soy Giselle de Souza y los invito a descubrir el placer de catar aquí, en el Chalet Suizo. Nos acompaña Alejandro Andrade, quien es coordinador de Trade Marketing de la empresa Pernod Ricard. A ver, Alejandro, coméntanos cómo surgió la idea de unir el humor con una cata de vinos. Bueno, sencillamente toda esta idea se dio en buscar una manera muy fácil, muy dinámica de poder llevar todo lo que es el conocimiento del consumo de vino a través de algo, de un canal tan chévere, tan noble, lo que es el humor. En esta ocasión reunimos a lo que es Gloria Ferreira, que es una especialista en cata, que ha trabajado en un sinnúmero de bodegas y es totalmente conocedora del tema, y por supuesto a Milka Rivero, que es un personaje con una trayectoria muy grande, lo que es a través del humor. ¿Dónde podríamos conseguir los productos de esta bodega para todas esas personas que quieren saber dónde localizar esos excelentes vinos que degustamos el día de hoy? Perfecto. Nuestros vinos, bueno, ubicados en la gran mayoría de los puntos de ventas a nivel nacional, lo puedes tener tanto en locales, bodegones, restaurantes. Mira, lo tienes a disposición totalmente en cualquier lugar prácticamente que quieras de todo el país. ¿Qué vino se parece a Alejandro? Wow, qué vino se parece a Alejandro. Diría sinceramente el Arandové. Es un vino excelente, un vino cosechado en lo que es en la región de Salta, Argentina, que tiene unos aromas a cueros increíbles, eucalipto y pimienta, que de verdad se lo recomiendo de todo corazón. Una gran excelencia y una reflexión valor-precio que lo pueden encontrar. ¿Cómo definirías a las bodegas de Echar? Echar, únicos, calidad y de verdad inigualable. Rivero, quien es un artista integral y bueno, reconocido por su gran trayectoria humorística. A ver, Amílcar, coméntanos cómo te has sentido el día, bueno, la noche de hoy en esta cata de vinos. Bueno, yo me siento muy bien porque esto fue un concepto que manejamos desde hace un tiempo, ya llevamos 3 años haciendo cata. Es una manera como que de educar a la gente, porque el vino se ha convertido en un pasatiempo muy romántico. Queríamos enseñar un poquito ese arte que tiene el beber vino, porque la gente no tiene idea de todo lo que encierra, de todo el ritual que tiene el vino. Entonces queríamos como que, bueno, vamos a enseñarlo desde cero, como una persona que no sepa nada de vino, cómo puede aprender ciertos tips que pueden darle como unas luces de lo que va a suceder con el vino. Entonces hicimos esto que se llama Catarsis. Y Catarsis es, junto a Gloria, que es una experta que lleva 13 o 14 años dando cata de vino. Y yo dije, bueno, la mejor manera que la gente pueda aprender es a través del humor, porque en el humor nos sentimos reflejados. Y entonces allí puede existir la alternativa de aprender con muchísimo más cómodo, más fácil, de los errores que cometemos por lo general. Coméntanos un poquito de cuáles son esos planes a futuro que tiene Catarsis. Ahorita vamos a tratar de hacer una gira. Vamos a ir a Panamá nuevamente, vamos a ir a Colombia, vamos a ir a Costa Rica y vamos a ir a Miami, que la gente del Teatro Trail, muy amablemente en Coral Gable, tienen un espacio que casualmente se llama Catarsis y quieren presentar este show allá. Estamos muy contentos y esperamos, bueno, que la gente que pueda tenga la oportunidad o sepa de que va a presentarse Catarsis pueda asistir. Los mismos hechores del otro vino son Echar, privado, este es Cabernet Sauvignon. Muy bien. Es 2009, lo cual quiere decir que hay que tomárselo inmediatamente también, no hay que esperar más. Qué bella construcción de la uva. Tiene una etiqueta muy bonita atrás, que la historia no está larga, se puede leer porque es media botella. Así huelen los buenos vinos, graben este conjunto de aromas en el cerebro, para que la próxima vez que manden un vino sepa. Yo vino con 14 meses de barrica.
sonreír a quien es especialista en vinos. Gloria, bienvenida a Menú Magazine. Ahora coméntanos un poquito sobre esta bodega de vinos. Mira, Echar es un vino como su nombre lo indica. Está sobrado. Es una bodega muy buena de Argentina, una bodega que pertenece al grupo Pernod Ricard. Hace unos vinos extraordinarios, unos vinos delicados, así como unos vinos potentes como un Arnaldo B. Es una bodega que yo encuentro seria, que yo encuentro que representa perfectamente al nuevo mundo del vino, elegante. Lo que pasa es que hablar de vinos y no tomarlo es sumamente aburrido. O sea, lo primero que necesitamos es beberlo, pero bien, siempre hacemos cata sensorial, dijiste tú, y hay otro sinónimo que uso yo, que no es exactamente lo mismo, pero es bueno, que se llama cata organoléptica. En la cata organoléptica es utilizar los sentidos, igual que sensorial, vista, nariz, boca. Y siempre hay que valorar el color de un vino, ver que un vino tenga colores, digamos, que sean correctos. Es decir, un vino blanco tiene que tener un color cristalino, transparente, jamás amarillo cerveza, porque es indicativo que un vino está oxidado, a excepción de un cosecha tardía, que es color oxidado a propósito. Luego, en nariz, buscamos un vino que tenga fruta, que recuerde a la uva. Primero que todo, tiene que oler a uva. Luego aparecen otros aromas secundarios que pueden ser relacionados en memoria olfativa con otras frutas. Y pues si pasa por barrica, como el último que tomamos, que huele a madera, pero a madera de verdad, que tenga notas de cuero, que tenga notas de madera, de roble francés, de roble americano, que huela buen vino. El último vino me deja en memoria, que por favor cómprenlo, bébanlo, tómenlo, no sé cómo decir, descaten vino y crean en su nariz. Para ser catador no hay que ser superdotado, solo hay que creer que puedes oler. La verdad es que el mejor vino no es ni siquiera el más barato ni el más caro. El mejor vino es el que te bebes con la compañía correcta a la hora correcta. Yo soy Giselle Souza y me despido hasta una próxima oportunidad donde seguiremos recorriendo los mejores restaurantes de Hispanoamérica. Por aquí, por esta señal de Panavisión.